buenas noches, feliz noche de miércoles y como acaban de ver, hoy llega una semana más nuestro espacio con capacidades diferentes cerca de ti. En esta ocasión nos vamos a ir hasta un punto de la provincia, en concreto hasta la localidad abulense de Las Navas del Marqués. Allí está nuestra compañera Ana Agustín en el centro multiservicios que tiene Pronisa. Hoy nos hemos venido hasta Las Navas del Marqués. Vamos a conocer el centro multiservicio que Pronisa tiene instalado, ubicado precisamente en esta localidad abulense de Tierra de Pinares. Es mucha la actividad que se realiza aquí diariamente y queremos que nos lo cuenten. ¿Vienen con nosotros? Hola, buenos días. Muy buenos Jaime, días. Qué bien encontrarte aquí. Porque veníamos un poco sin avisar. A ver qué es lo que estabais haciendo aquí en este centro multiservicio tan hermoso y que me parece que tiene mucha actividad, ¿no? Pues encantado de recibiros y enseñaros todo el trabajo que estamos haciendo en este magnífico centro que nos ha cedido el Ayuntamiento de Las Navas, pues para aportar nuestro granito de arena al mundo rural y, bueno, pues os lo enseño. Bueno, esto es hermosísimo, es muy grande. ¿Esto qué era? ¿Este edificio qué era antes? Cuéntanos. Bueno, este centro no se ha llegado a utilizar para nada. Se construyó con idea de centro también de atención social, dirigido a mayores. Estuvo un tiempo cerrado, pero bueno, pues con el Ayuntamiento y Pronisa llegaron hace ya un par de años a un acuerdo para la gestión del mismo y bueno, estamos trabajando tanto con personas mayores, personas dependientes, en diferentes líneas de actuación, pues desde formación dual para un grupo de personas con discapacidad intelectual, que al mismo tiempo están contratadas para trabajar en este centro, con otros programas de inserción laboral, también programas de atención a personas mayores, una cafetería magnífica en la que también las personas mayores y todo el que quiera venir pues puede pasar un rato divertido y luego otros programas que bueno, pues iremos viendo a lo largo de la mañana. Bueno, es un proyecto que se ha gestado, ¿cuándo? No hace mucho, pero ya lleváis un tiempo trabajando aquí, ¿no? Bueno, Pronisa en su segundo plan estratégico, ya en el año 2015, pues uno de los objetivos que se planteaba era el de trabajar en el medio rural, acercar los recursos a las personas del medio rural. Trabajamos principalmente, históricamente, en centros en la capital, con personas que nos vienen de toda la provincia, también otras de fuera de la provincia de Ávila, pero sí nos planteamos ya en 2015 la necesidad de acercar esas, porque lo demandan las personas y porque además es lo que a todos nos gustaría, es tener los recursos en nuestro entorno. Ajá. Entonces es complicado en espacio rural pues hacer crear recursos específicos para un determinado colectivo. Entonces, en el año 2017, bueno, ya en el 16 empezamos a hablar con el Ayuntamiento, con Gerencia, etcétera, y con otros compañeros de otras asociaciones, y en el año 17 presentamos una propuesta al Ayuntamiento pues de crear este espacio multiservicios dirigido no solamente a personas mayores, sino también dirigido a personas con discapacidad y a otros colectivos con necesidades de apoyo que pudiésemos atender en su entorno. Este centro también nos ha permitido pues el prestar recursos, servicios también a personas de los pueblos de la comarca, yo de Pinares, El Tiemblo, Pegarinos, etcétera. Bueno, pues en también prestar esos servicios y acercar este recurso, de los recursos que ofrecemos aquí, a las personas de ese entorno. El centro está autorizado para atender a 30 personas con discapacidad en centro de día, para atender también a 30 personas con mayores. Luego tenemos la unidad de atención social con la cafetería, en la que bueno, pues de momento no damos, damos servicio de comida para las personas de centro de día, pero no damos servicio de comida abierto. Bueno, próximamente esperamos también poder poner ese servicio en marcha. Y luego lo hemos autorizado también para dar formación, como bien dices, es un espacio muy grande que nos da lugar también a otras alternativas, pues lo hemos autorizado para dar formación en 16 especialidades, pues desde limpieza de centros, atención sociosanitaria, hostelería, atención a clientes, que bueno, ahora están con alguno de los módulos en esa línea, bueno, así hasta 16 en ocio y tiempo libre, hasta 16 especialidades formativas que estamos explorando ahora también esas necesidades, esas inquietudes que las personas de la comarca pues tienen para también adaptarlo a ellos. Bueno, con todo esto que me estás contando, si quieres entramos, ¿eh? Nos lo vas enseñando. Con todo esto que nos estás contando, Jaime, me imagino que tendréis que tener
mucho personal aquí, ¿no? Para llevar a cabo todo el proyecto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que estamos con el personal necesario para atender a la demanda que tenemos ahora, pues desde profesorado, atención personal de atención directa, personal de atención en la cafetería. Bueno, luego también es cierto que el programa que estamos desarrollando de la Junta de Castilla y León, el programa A Gusto en mi Casa, que va dirigido a 100 personas mayores con dependencia o discapacidad, que se presta en varios municipios de la comarca, pues también nos ha requerido también esa contratación. En todo el proyecto en torno a este centro, no solamente en este centro, pero en torno a este centro y los proyectos que hemos ido pudiendo poner en marcha, en torno a unos 26 contratos tenemos ahora en marcha. Entonces, ¿podemos ver alguno de los espacios que acabas de contarme? Tenéis un centro de día, me has dicho, aulas de formación, que no sé si ahora están en funcionamiento. Sí, tenemos ahora dos aulas que están con programa de itinerarios y programa de formación dual, lo vemos ahora a continuación. Bueno, Yolanda, tú eres la coordinadora de centros y servicios, ¿no? Y aquí tenéis muchos, además, me parece. Ya por fin sí, después de año y medio aquí en este centro, la verdad que va avanzando y tenemos varios servicios que poder ofrecer dentro de la cartera de esta zona. Este es uno de ellos, esta es la sala de fisioterapia, ¿no? Sí. ¿Qué hacéis aquí? Cuenta. Pues aquí ahora mismo tenemos firmado un convenio con Parkinson y vienen usuarios de tercera edad, mayores, en los que tienen pues algún tipo de problema, tanto de Parkinson como alguna otra afectación, y realizan la rehabilitación funcional. Tenemos aquí a una fisioterapeuta que trabaja con ellos los martes y los jueves. Es un grupo de 12 usuarios y, bueno, de momento está teniendo un gran éxito. ¿Son de por aquí, de la zona? O sí, todos ellos son de Las Navas del Marqués. Todos son de Las Navas. De momento sí que tenemos abierto los servicios al resto de la comarca, pero en este servicio exactamente todos son de aquí, del pueblo. ¿Y qué trabajos se realizan aquí? ¿Cómo es la actividad? Pues es rehabilitación funcional, normalmente es sobre todo pues, para activar todo el sistema nervioso y poder realizar pequeños movimientos físicos para perderlo con el tiempo menos posible la movilidad, ¿no? Entonces hay diferentes afectaciones y la fisioterapeuta pues trabaja con cada uno de ellos. Este es un sistema grupal, pero luego pueden tener también actividades individuales dependiendo de necesidades de cada uno. Bueno, o sea que lo que se trata es de mantener esa tonificar el cuerpo y mantenerlo lo mejor posible, ¿no? La movilidad, ¿no? Para que, bueno, pues la afectación que puedan llegar a tener, pues se estanque y no avance con la rapidez que suelen avanzar si no tienen una rehabilitación. Claro, me decía Jaime que también estaba abierto a otras asociaciones como, me acaba de decir, Parkinson. Parkinson, sí, ellos pues es con los primeros con los que hemos hecho convenio, pero nosotros todos los servicios que podemos ofrecer estamos abiertos a todo el mundo. Es decir, en zonas rurales no podemos estancarnos en dar un servicio solo a un grupo de población, sino realmente al final todo lo hacemos personalizado, con lo cual la necesidad que tenga cada persona pues se establece dentro de ellos un plan de vida, un itinerario y se hace conforme a lo que necesiten. Luis es uno de los usuarios de este centro multiservicios de Pronisa, está en la sala de fisioterapia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pues dijéramos que estoy bastante fastidiado de la espalda de las vértebras y entonces estoy haciendo rehabilitación aquí para ver si puede ser que me mejore algo porque me ha pillado todo un pinzamiento en la espalda y entonces me acusa toda la pierna para abajo y hemos conseguido que vengan aquí a hacer la fisioterapia esta gente de Pronisa. Y entonces estamos aquí, pues, a ver si mejoramos. Hemos reunido bastante gente y poco a poco creo que a lo mejor iremos a más, pero vamos, de momento vamos bien. Me parece que tú además perteneces a alguna asociación, ¿verdad? Eres el presidente incluso, sí, ¿no? Sí, del Centro de la Tercera Edad, porque más o menos nos vinimos aquí va a ser 2 años. Estamos en un centro municipal de la tercera edad, arriba en la calle Casino, y entonces nos trasladó el ayuntamiento aquí con Pronisa, que Pronisa es el que perteneciéramos a hacer lo de la fisioterapia y todo esto, pero nosotros estamos abajo
dijéramos, el salón de donde estamos los mayores, dijéramos. Entonces ahí tenemos una sede, somos muchos socios y ahí pues nos reunimos a echar la partida, a hacer cosas que hacíamos en otro lado. O sea que abajo un poco el ocio y aquí a trabajar un poquito, sí, para mantenerse, ¿no? Es que hay que trabajárselo, porque yo, no es que sea joven, pero he empezado con la espalda, con las vértebras y tal, y entonces me he dado cuenta de que hay que hacer lo que sea para que esto no vaya más. Entonces, por eso estamos haciendo la fisioterapia aquí, para que por lo menos nosotros vayamos un poco, mantener, curar no nos vamos a curar, creo yo, pero vamos a ir un poquito más adelante, creo. Sí, un poco lo que estoy viendo ahora que sí, poquito a poquito, pues vamos avanzando algo. Sí. Está contento entonces, ¿no? Me imagino, con estos servicios. Ahora está haciendo bicicleta, sí, le vemos ahí muy afanado. Bicicleta, hago esto también para el pie, luego hago servicios ahí que nos manda la fisio, Miriam. Creo que la gente está contenta y Pronisa, que dijéramos en la que la regenta lo que es el multiservicio, pues creo que estará contento también con nosotros. Bueno, Yolanda, me parece que ahora vamos a ver la sala de formación, ¿no? Sí, esta es una de las tres salas que tenemos preparadas aquí en el centro para los distintos tipos de formación que tenemos implantados. Este en concreto es una formación dual, uh-huh, en la cual pues tenemos a 7 usuarios, uh-huh, que desarrollan actividad por las mañanas de formación, de distintos módulos. Están para certificarse en limpieza, poder obtener una titulación oficial, y por las tardes realizan también trabajos y labores de limpieza en el centro. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuántos dices que tenéis? Son 7 personas, nos falta alguno, pues, uh-huh, porque siempre pues, hay algún problemilla, no se puede venir a trabajar, pero aquí tenemos a varios alumnos. ¿Y podemos hablar con alguno de ellos? Sí, mira, aquí tenemos a David, que te puede contar lo que hacemos. Hola, David, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos haciendo un curso aquí de limpieza, y por la mañana tenemos información y por la tarde tenemos nuestros trabajos de limpieza, nuestros horarios tal, y aquí llevamos un año de bien y muy contentos de verdad de curso, y que siga así y esperemos el siguiente curso. ¿Tú eres de aquí, de Las Navas? Sí, yo soy de aquí, de Nueva Marqués. Y cuéntame entonces, ¿qué te está pareciendo el curso? ¿Estás aprendiendo mucho? Sí, la verdad que sí. Estoy más entretenido, ya más despejado de muchas cosas, de tal. Y la verdad que muy contento. Esta también es una sala de formación, ¿no? Sí, en esta parte lo que tenemos es un programa de itinerarios de inserción sociolaboral, en el cual pues tenemos a un grupo de aquí de toda la zona, en la que tienen también diferentes opciones de formación para la inserción sociolaboral, tanto de orientación hacia el empleo como de habilidades, un poco también orientadas aquí al servicio de limpieza, para que podamos encaminar qué es lo que más les gusta y buscarles alguna certificación, alguna titulación que les pueda capacitar para trabajar. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los alumnos. Yo creo que tú sí que querías hablar con nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué estáis haciendo aquí? Pues este es un curso de limpieza de Las Navas de Marqués. Yo tengo aquí un hermano en Pronisa y la verdad que da prioridad para buscar trabajo y dependientemente. ¿Cómo te llamas? Patricia. ¿Y te está gustando lo que estás aprendiendo? Cuéntame. Me gusta mucho esto y además tengo que aprender un poco cómo organizar un poco lo de la limpieza, el orden, no mezclar los productos y eso. Vale, o sea que esto te sirve para encontrar también un trabajo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, os dejamos que sigáis con la tarea. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Y hacia dónde vamos ahora entonces, Yolanda? Llegamos a la parte de centro de día, en el cual tenemos a 4 usuarios con discapacidad intelectual, ajá, en el cual desarrollamos diferentes tipos de actividades también centradas un poco en la planificación individual de cada uno de ellos. Bueno, tenemos aquí una casa en condiciones, muy amueblada y muy, muy agradable además para estos chicos, ¿no? Sí, es un poco dar también el ambiente a los entornos más de vivienda, más de familia. Ellos además tienen tareas domésticas en las cuales tienen que realizar todas las actividades de poner mesa, quitar mesa, uh-huh, barrer, lo tienen repartido un poco en ello, ¿no? Es una parte principal para que luego en casa también sean mucho más autónomos. Bueno, vamos a hablar con Mari, me parece que eres, ¿verdad? Sí, hola, encantada. Un beso.
Maritorio es la responsable del centro, sí. Me parece, de este centro en el que hemos venido a usurparos el sitio y a quitaros la actividad diaria y cotidiana, ¿no? Soy la responsable del centro y, bueno, nosotros encantados que vengan a usurparnos un poco estas zonas y estos entornos. Bueno, os hemos trastocado un poquito el día a día, bueno. Pero bueno, vamos a enséñanos un poquito lo que tenéis pues aquí. Esta es la sala del comedor donde hacen toda pues su media mañana y luego el almuerzo y luego porque ellos ya se marchan del centro a las 5:30, ¿vale? Entonces hacen la media mañana y el almuerzo. Ellos tienen esta sala y luego tienen otra sala que está a la salida, que es donde realizan pues todas las actividades de manualidades, ordenador y demás. Y luego entre su planificación de horario, pues tienen orientación espacial, que es lo que hacen según llegan, que les decimos qué día es, en qué mes estamos, en qué año, los festivos, un poco vemos su libro de vida para que ellos vean, recuerden, nos digan cosas nuevas que a lo mejor ellos quieren mostrarnos y verbalizar, y eso lo hacen en todo el espacio de la mañana, de orientación espacial. Luego tienen la media mañana, que vienen aquí, ellos sacan su media mañana, te ayudan en todo, porque ya realizan esas tareas sin dificultad y muy bien, son bastante autónomos en ese sentido. Y luego pues elegimos o una manualidad o una actividad, o vamos a actividad física, que lo hacen en la parte de arriba, en la sala de donde ahora mismo está fisioterapia, que lo hacen los de Parkinson. Bueno, ¿qué es lo que les cuesta más? ¿La cocina, a lo mejor, o no? Eso ya son tareas que ya tienen bastante interiorizadas, porque ellos tienen un sistema de puntos que se les va poniendo entre verde y rojo, verde si ellos hacen la actividad adecuadamente y rojo si han tenido más dificultad o no la han querido hacer. Entonces, como ves, si lo mostramos, están casi todos en verde lo que son las actividades de lo que es la cocina. La ayudan bastante a las cuidadoras y no hay ningún problema, son bastante autónomos. Son buenos chicos, son buenos chicos. Tienen sus días, pero son buenos chicos, sí. Lo pasamos muy bien y la verdad que estamos contentos. ¿Cuánto tiempo pasan aquí? Ellos vienen a las 10 y se van a las 5:30. Ahora tenemos 4 chicos de la zona de la comarca y una de ellas solo acude 3 días, el resto acude los 5 días de la semana. Y está abierto a que puedan venir más chicos, ¿no? Sí. Vamos, lo que está haciendo el multiservicio de Las Navas es acercarse al medio rural, puesto que, claro, Ávila todo el mundo está en la capital, pero el medio rural va quedando un poco deshabitado o sin recursos, y lo que realmente ha hecho Pronisa es acercar este centro para acercar a la población y que tenga servicios y recursos disponibles. Después de esta visita que hemos realizado por este centro ubicado en Las Navas del Marqués, recuerden, un centro multiservicios que ofrece multitud de actividades, de posibilidades, de proyectos para muchas personas también. Después de toda esa visita, merece la pena que nos sentemos un poquito aquí en la cafetería. Jaime, qué hermosura de cafetería, qué día espléndido, no nos podemos quejar hoy, ¿eh? La verdad es que sí, ha salido un día extraordinario y, bueno, pues además invitamos a todo el mundo a conocer este centro y a ver lo que realmente en el medio rural también es posible llevar a cabo. Bueno, además me comentabas, me parece tú, María, antes que tenéis todavía un proyecto que no habéis empezado a fraguar, que está fuera, en los exteriores, y que cuando empiece a hacer buen tiempo vais a emprender, sí, ¿no? Sí, estamos con el de hidroponía y agricultura. Puede participar, ya tenemos un grupo, ¿vale? Pero puede participar cualquier persona que venga y quiera participar, puede participar, se hace fuera del centro y con unos invernaderos, para que los chicos empiecen a participar en ello y tengan a lo mejor un desarrollo de trabajo en temas de invernadero y agricultura. Ese es uno de los proyectos, no sé si hay más, cuéntanos. Pues en realidad de proyectos podemos tener todos los que quieran. Al final nosotros nos adaptamos realmente a todas las necesidades que pueda tener cada persona que pueda venir a conocernos. Se les hace un poco el estudio de necesidades y nosotros, con todos los servicios que podemos ofrecer, implementamos ese plan individual para cada persona. Así que podemos abarcar hasta donde la gente quiera utilizar nuestros servicios. Desde luego es un planteamiento perfecto este que tiene Pronisa aquí en este centro multiservicios de Las Navas del Marqués. Dan servicio a toda la comarca prácticamente y tienen muchos proyectos en marcha. Hemos conocido algunos de ellos que son bien interesantes y que consiguen
precisamente eso que van buscando, la plena inclusión, porque es un centro en el que coexisten personas con discapacidad con otras personas que no la tienen, ¿verdad? Eso es, sí, es un centro multiservicios abierto a todas las personas que quieran venir y a las personas que tienen necesidades de apoyo, pues como bien dice Yolanda, pues adaptar también los recursos a esas necesidades personalizadas y de manera individual. Ha sido un placer estar aquí. A ustedes también les damos las gracias porque nos hayan acompañado en este espacio. Ya saben que dentro de 15 días tenemos otra cita. Hasta entonces.